siesta pasó de moda. Ahora, la mejor forma de relajarte es escuchándonos. RadioMixDigital.com. Somos la radio ideal para la tarde, porque somos la mejor compañía. Comenzando primer programa de estirpe cultural aquí por Multimedios Mix, por Radio Mix, por Mix TV, como ustedes prefieran. Estamos ahí en www.radiomixdigital.com. A partir de ahí nos pueden escuchar la radio, pueden vernos también en www.facebook.com buscando Multimedios Mix. Ahí lo agregamos como amigos y van a poder ver todo el streaming que estamos haciendo por Facebook Live. Próximamente ya va a estar funcionando la página también. Van a tener la opción de escuchar solamente la radio o bien de poder ver también toda la programación que estamos haciendo a partir de la semana pasada, ¿no? Porque hace una semana que estamos funcionando. En lo personal, muy feliz, muy contenta de poder hacer este ciclo cultural y de espectáculo que tenía muchas ganas. Quiero agradecer a Ricardo y a Claudio Martínez porque, bueno, me brindaron este espacio. También acá a Brian Dinelli, mi compañero del magazine de las mañanas, ¿no? Porque estamos ahí informando de lunes a viernes. Yo en lo particular estoy lunes, miércoles y viernes, pero Brian viene toda la semana, así que ahí lo pueden escuchar de 9 a 11 todos los días con las noticias. También tenemos acá a Anthony, a toda la colaboración técnica para este día con lluvia acá en la ciudad de Posadas, mucho frío también, pero lindo para quedarse en casa, para escuchar música, para tomar un poquito de mate. Saludamos también a los chicos de Moto Mandado que están acá abajo, que nos están escuchando, o por lo menos escuchan lo que estamos haciendo y estamos diciendo acá. Así que va a haber música, próximamente sorteos. Y así comenzamos este primer programa de Estirpe Cultural. Pueden buscarnos en las redes sociales como Estirpe Cultural, tanto en Twitter como en Facebook o en Instagram. Nos pueden seguir, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico estirpecultural@gmail.com y comunicarse con nosotros a la radio. Tenemos una línea de WhatsApp para los oyentes, 376-470-5604. Le repito, 3764 470-5604. Y en lo personal conmigo me pueden escribir también al 3764-582236. Así que nos estamos leyendo, escuchando, leyendo los mensajes. Va a haber muy buena música. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo. En principio vamos a arrancar con el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, José Loschwab. Vamos a tener un invitado correntino también, de ahí de los pagos de Itaibaté, pero bueno, vamos a estar hablando con él también y vamos a hablar también con Pamela Ayala porque este próximo jueves se celebra el Día de la Independencia, el 9 de julio, y en el Parque del Conocimiento a través de Ballet Folclórico van a estar haciendo una actividad hermosa que se llama Serenata, una serenata en realidad, por el Día de la Patria, la Serenata Patria, así que también vamos a estar hablando de eso. Vendido un poquito el programa, escuchando buena música. Saludo a toda la gente que me mandó mensajes, que felicitándome, bueno, deseándome suerte, éxitos, qué sé yo. Bueno, en lo particular, hoy voy a dedicar el programa a mi familia, a mis amigos, a todos los que me ayudaron para que esto también salga al aire.
y en especial a mi mamá, que ya no está, pero que sé de dónde está, me acompaña. Así que sin emocionarme mucho, voy a mandarle saludos a todos, a los que están del otro lado, a los que nos están viendo también en Instagram, porque estoy transmitiendo en vivo en Instagram. Y bueno, subimos un poquito la música. Elegí de cortina Soy lo que soy, porque es un tema de Sandra Mianovich que me identifica muchísimo por la letra. Y como el programa sale desde Misiones y del litoral y, la región, decidí no poner a ningún músico de la región para que no haya ningún tipo de problema con nadie o preferencia, o que yo tenga preferencia con alguno. Entonces elegí a alguien del rock nacional y en este caso una mujer como Sandra Mianovich. De Sandra Mianovich. Y bueno, y en breve vamos a ya conectar con el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, con José Loschwab, al que voy a estar llamando en breve. Vamos a ver si nos atiende, porque José Lo está bastante ocupado. Así que si nuestro operador quiere, vamos con un tema de José Lo, puede ser. Y ahí conectamos con el ministro de Cultura de la provincia de Misiones y ya charlamos con él también. Sueña que sueña el pibe, que las puertas se le abren para ir a jugar. Sueña que sueña el pibe, que la vida le regala no tener que laburar. Sueña que sueña y juega, juega que solo sueña, que son mentiras sus callos y generosas las vidrieras, que se cansa de mirar, que se cansa de mirar. Soñando el adulto que más allá del tumulto es amable la ciudad. Sueña que sueña el viejo que sus hijos y sus nietos no lo van a abandonar. Y sueña que sueña el mundo que en sus entrañas de fuego la vida no es solo un juego, que los señores del miedo al final no triunfarán, al final no triunfarán. Y yo soñé como el pibe que mi guitarra volaba, se pintaba de colores y que flores le brotaban, que la gente me aclamaba con el fondo de asadito. Mis sueños eran chiquitos de acordeón y chamamé. Me soñé cantando carito en la plaza de un pueblito, mas nunca me imaginé poder cantarlo con él.
La siesta pasó de moda. Ahora, la mejor forma de relajarte es escuchándonos. RadioMixDigital.com. Somos la radio ideal para la tarde, porque somos la mejor compañía. El calce era de 10 y el cordón un desafío. Mis zapatos no eran nuevos, mis zapatos no eran míos. Mis pies como todo el resto en el gran mundo de un niño aprendieron y crecieron tropezando en el camino. Mis zapatos ya no los quiero con brillo. Los caminos que pisaron son las cosas que he vivido. Mis zapatos aprendieron del polvo de pueblos chicos. Guardar silencio es más sabio que andar corriendo a los gritos. Y llegué a casa cansado, al resguardo y al abrigo, al quitarme los zapatos para darles un alivio. Un gran hombre chiquitito, con ojos llenos de niño, metió sus pequeños pies en mis zapatos sin brillo y camino algunos pasos como imitando los míos. Con los zapatos grandotes lo vi tomar su camino. Aprender a caminar no es solo hacer equilibrio. Hijo del alma, deseo que vayas por buen camino. Ya no los quiero con brillo, el polvo que ellos pisaron para cantar lo preciso. Motivado por tu encanto de morena, hoy tu cuerpo con mi boca besaré, como beso a la muchacha de mi vida. Tierra adentro un zapuca y te arrancaré. Me pregunto si algún día yo pudiera traicionarte con algún otro querer. Otra gente, otro paisaje, otra manera de tomarlo al dolor como el chamamé. Hoy misión es cantarte quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Hoy misión es tierra de monte con hambre y sed de poder crecer. Más que promesas te traigo canto, que es el abono que hay que poner. Hoy misión es cantarte quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Seguimos acá en el segundo bloque. Nos costó, pero lo encontramos y lo tenemos, porque bueno, quería abrir el programa, obviamente, con el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, que por primera vez nuestra provincia tiene un ministerio para trabajar en favor de la cultura. Mucha gestión de José Lo Schwab para esto. Estamos hablando de José Martín Schwab,
¿no? Ministro de Cultura de la provincia de Misiones, él es locutor nacional, es músico, compositor, muchos lo conocerán porque ha recorrido el país y el mundo y muchos lugares, pero bueno, hoy le toca estar al frente de la cultura de la provincia de Misiones y yo en lo particular estoy muy contenta, muy feliz, deseo de corazón que le vaya bárbaro, así que ya lo voy a poner en línea, ya lo voy a saludar. Muy bienvenido, José Lo Schwab, Ministro de Cultura de la provincia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte y, bueno, compartir un rato la charla con ustedes, ¿no? Una alegría. Una alegría. Gracias por acordarse y estamos en contacto. No, por favor, ¿cómo no nos vamos a acordar? Mira, en lo personal, no podía comenzar de otra manera el primer programa de Cultura y Espectáculo. Yo estoy muy feliz de hacer este programa y este ciclo. Y hoy, como es el primer programa, nuestro debut acá en la radio también, debut mío también en la conducción de un programa de cultura, la verdad que tenerte a vos y abrir el programa con vos ya es un lujo, así que yo creo que me va a ir bien, Joselo. Depende que me van de suerte, ¿no? Bueno, que también con una lluvia como esta, seguramente signo de buena suerte. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu nueva tarea, ¿no? Estuvimos escuchando El Sueño del Pibe, un tema que a mí me gusta mucho y para compartir con la gente también que escuche un poco de tus temas. Pero ¿cómo estás llevando a cabo toda esta nueva tarea de ministerial y cómo fue estos meses desde este 10 de diciembre cuando asumiste? Bueno, como digo, todo el tiempo y en estos días es una cuestión bastante compleja tratar de empezar una gestión con una cuarentena de por medio, porque el Ministerio de Cultura se creó por un decreto del gobernador Óscar Herrera el 10 de diciembre. A mí me tocó asumir el 8 de enero y el resto de mi equipo empezar a armar el equipo de trabajo, todo lo que significa el armado institucional y administrativo, algo que no es de un día para el otro, es decir, que toca más o menos todo el año y tal vez toda la primera gestión, todos los 4 años que lleva el armado. No he hecho excusa para decir, bueno, vamos a ocuparnos de las cosas que hay que ocuparse. No, nada es excusa, pero también es cierto decir que el 8 de enero asumimos, el 16 comenzamos a poder tener el primer decreto y los primeros trámites, y el 16 de marzo ya vino la pandemia, ¿no? Exacto. Donde se detuvo toda la actividad artística, todos nuestros compañeros y compañeras que viven del arte, del trabajo en la cultura, se quedaron sin trabajo, digamos, realmente con una actividad cultural paralizada, como así también el resto de la sociedad. Pero el trabajador de la cultura que vive de esto 100% día a día, no tiene tal vez la misma capacidad de ahorro o que no tiene un sueldo fijo, sabe que realmente si no puede salir a trabajar, no va a tener que comer mañana, ¿no? Exacto. Y eso es muy muy complicado, muy difícil, pero bueno, hay que tratar de inventar alternativas en una circunstancia en donde no solamente el sector cultural está mal, sino que todo el resto de la sociedad que le daba, que alimentaba ese trabajo, no solo no puede salir a la calle, sino que también está mal económicamente en general, lo cual nos da un panorama más oscuro, pero bueno, hay que, así es la vida, hay que seguir adelante, tratar de que las cosas ocurran. Yo creo que por lo menos la comunidad artística de nuestra provincia debe sentir, ojalá que lo sienta, yo es lo que buscamos, que bueno, que en esta nueva etapa por lo menos estamos atentos,
respondiendo lo más rápido posible a los requerimientos, escuchando, recibiendo las sugerencias de, que fueran de, con cualquier cosa que hemos emprendido, siempre hemos tenido la necesidad de escuchar lo que hizo el sector cultural y darle atención. Hemos podido hacer no muchas acciones, pero mucho tiene que ver con lo organizativo, así que de hecho es muy bueno escuchar, hablar, prestar atención a lo que la gente quiere y necesita tener. Transformar una subsecretaría en un ministerio supuestamente da una mejora en el tratamiento de lo cultural, permite llevar adelante cosas nuevas, y bueno, yo creo que ya se empiezan a ver frutos de eso cuando empezamos a hablar de proyecciones, de proyectos que parecían lejanos y que hoy pueden empezar a ser más reales, ¿no? No sé, desde un proyecto de la Cámara de Diputados, como lo firma Carlos Rovira con respecto a la usina de Sulzer, de la Costanera. Sí. Ese es una noticia muy buena para todo el que ama la cultura y que es en realidad el pueblo entero, ¿no? Es decir, ese lugar, todo el mundo dijo, qué lindo sería que aquí en la usina haya un centro cultural, ¿no? Bueno, y que ese proyecto apunte a que todo lo que pase ahí esté en la órbita del Ministerio de Cultura. Y ahí estamos nosotros organizando todo lo que venga para adelante, ¿no? Desde eso hasta, bueno, articular con la nación cosas que antes un funcionario nacional llamaba y le atendía al Ministro de Educación. Exacto. Sí. Hoy directamente hablamos nosotros con los protagonistas. No tenemos intermediarios, sino que directamente estamos ahí viendo cómo va a ser las becas del Fondo Nacional de las Artes, que es la gran oportunidad que tienen muchos trabajadores de poder llegar a una ayuda económica desde la nación. Exacto. Creo que ahí también tenemos que estar al pie del cañón para eso. Joselo, vos siempre fuiste, en lo personal y de lo que te conozco, siempre fuiste un gestor cultural nato, ¿no? Porque siempre has estado trabajando no solamente para tus proyectos personales que tienen que ver con tu carrera artística, sino también siempre en pos de otros, ¿no? Desde juntarte con otros colegas y pensar en generar un grupo y algo que tenga que ver para los misioneros, ¿no? Con Fabián y con muchos chicos más. Digo Fabián, me refiero a Fabián Mesa, que lo vamos a tener el jueves también acá en el programa. Pero para todo esto siempre tiene que existir un plan, ¿no? Un plan de gestión para poder llevar a cabo cada una de las cosas, organizar de alguna manera también un ministerio, que no debe ser tarea fácil, por supuesto. Pero esta Secretaría de Cultura va a contar con 4 subsecretarías, si no tengo mal la información, y 5 direcciones regionales. Si me equivoco en algo, por favor, corregime y aclaranos el panorama un poco. Y además va a continuar con las acciones del Instituto de Audiovisuales de la provincia de Misiones también, y se va a poner en marcha la creación de un instituto de teatro y de danza. ¿Esto es así dentro de los planes generales que existen para trabajar? Sí, es exactamente así, con algunos ajustes que fueron surgiendo y que estamos estudiando y trabajando. La buena noticia es que ayer nos visitó el ex gobernador Hugo Pasalacqua, estuvo en nuestra oficina. Sí. Eso es también una buena noticia, recibir a un ex gobernador que terminó su mandato hace poquito, que es una persona muy querida, muy respetada, y que hoy está como vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, y poder cerrar con Hugo Pasalacqua, que el Ministerio de Cultura, que hoy es un decreto del gobernador, pase a ser refrendado por la Cámara en los próximos meses, el compromiso de él de que va a terminar
siendo refrendado por ley, es para mí algo muy importante, porque mañana cuando nos toque irnos, que puede ser dentro de 3 años y medio, o cuando diga el destino, la política es así. Es decir, este lugar donde estamos nosotros no es un lugar elegido por el pueblo. Nosotros somos funcionarios puestos por el Ejecutivo. Es decir, exacto, así como el gobernador firmó un decreto para ponernos en el cargo, también puede firmar otro para sacarnos mañana, ¿no? Es decir, por suerte, venimos haciendo un trabajo con mucho corazón, con mucha buena voluntad y creo que con una inteligencia que mira para adelante, y eso nos deja tranquilos, pero sabemos de que el cargo que tenemos es nominado por un jefe que es el gobernador en este caso. Y muy agradecidos con él porque él ha tenido la determinación de crear por decreto un Ministerio de Cultura que este mismo año también va a ser por ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que el próximo gobernador que venga o el futuro no van a poder tumbar el Ministerio de Cultura porque va a estar hecho por ley. Y eso es algo que ya queda el cimiento fuerte de una casa que puede ser tan grande como la que nosotros armemos administrativamente. Eso que vos mencionaste, sí, de las regiones culturales, ya está implementado, ya están trabajando y en funcionamiento los 5 coordinadores regionales, en Norte, Sur, Río Paraná y Río Uruguay y Capital, sí, ya están los compañeros y compañeras trabajando en eso, y las 4 subsecretarías están funcionando. Hay una que ahora vamos a ver de qué manera adecuamos a este futuro proyecto de la usina cultural de la costanera, pero eso todavía es para adelante. Hay mucho por hablar y ver cómo termina el proyecto que empieza en estos días, que te contaba, que estamos muy agradecidos. Ayer le presentamos una nota de agradecimiento al presidente de la Cámara por tener la idea del proyecto y segundo por pensar en que nosotros podemos ser útiles para ello. En relación a la cuestión presupuestaria, que es algo que a la comunidad cultural le interesa muchísimo, porque aquí el recurso es muy importante. Nosotros hasta todo este año funcionamos con un presupuesto de una subsecretaría que es la anterior, la antigua. El año que viene vamos a tener la posibilidad de contar con el presupuesto de un ministerio acorde a ese organigrama que vos mencionaste. Exacto. Y lo hicimos así, tan amplio y generoso, todo con gente que ya estaba dentro del Estado, con muy, muy poquita gente que vino de otros sectores, y el único que entró de afuera, que no formaba parte de la estructura, fui yo. Sí. Es decir, no hay ningún contratado extra, ningún familiar mío, ningún amigo cercano, todas esas cosas que siempre se pusieron como lo normal en la política antigua, nosotros tratamos de cambiar y dar el ejemplo de que las cosas se hacen de otra manera y que con gente capacitada dentro del Estado, que ya está incluida, armamos un nuevo ministerio, ya que al Estado no le salió más dinero, o un dinero exagerado, mal gastado, crear esta nueva dependencia, ¿no? De hecho, la subsecretaria de Cultura saliente, ¿no?, en el cargo, quien estaba a cargo de la subsecretaría de Cultura, Lucía Miquietuk, sigue trabajando con vos porque ella está a cargo de la región de la Capital. Exacto, ella está con su experiencia anterior, se ha quedado en ese rol de coordinadora de la Capital, ocupándose de la región de Posadas, Candelaria y Garupá, profundidad y Fachinal, aproximadamente una región circular, porque ya San José depende de la zona sur de Lorena Aguilar, de Julio César Vázquez, que está en Campo Grande, sí, una región bastante amplia, hasta San Vicente. Él tiene la de Uruguay, ¿no? La zona del norte está Fausto Rizani. Sí. Y la querida Florencia Monge está en Puerto Rico, sí, a cargo de la zona del río Paraná, ¿no? Bien,
muy bien delimitado, Joselo, ¿no? Porque además lo difícil que debe ser también, ¿no? Creo que, no, que está muy bien hecha la estructura y la división, porque Misiones tiene a partir de hace unos días 77 municipios, teníamos 76, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo una gestión con 77 municipios en una provincia tan chica como la nuestra? Bueno, fíjate qué variedad, ¿no? Nosotros ponemos en funcionamiento algo que ya estaba de antes, que había sido creado por el ex subsecretario Isaac Sevi, recientemente fallecido, sí. El Consejo Provincial de Cultura. Nosotros le dimos una vueltita de rosca y creamos las 5 regiones, que cada región es una parte de la provincia, en la totalidad forma el Consejo Provincial de Cultura por los 77 municipios existentes. Cada municipio tiene que sentar en la mesa a un referente de cultura. Hay muchos intendentes que recién ahora están creando el cargo de director o directora de cultura o referente del plano cultural, porque nunca antes habían tenido la necesidad de poner a alguien a cargo, porque había tan poca actividad en su pueblo que sea referido a la cultura, que bueno, cuando llegaba el Festival del Pueblo, la fiesta patronal, bueno, hasta ahí, bueno, se ocupaba directamente el intendente. Claro. Nosotros lo que necesitamos es que cada municipio tenga un referente y también que los colectivos culturales vayan digamos, profesionalizando su rol, que vayan obteniendo su personería jurídica. Eso le permite ser parte de una estructura mucho más formal, les permite tener cuenta bancaria, poder recibir subsidios, que se pueden gestionar todo el tiempo si es que hay un mapa de organizaciones. Desde lo nacional y lo provincial hay mucha ayuda que a veces los colectivos se pierden porque no tienen los papeles necesarios para recibir. Ayer también con el diputado Hugo Pasalacqua acordamos trabajar en conjunto por algo que es muy necesario y que sé que te va a interesar a mí. Saber sobre la futura ley que impulsamos desde nosotros ahí con el Ministerio, la ley de centros culturales de Misiones. Muy bueno. Eso, genial. Eso es muy necesario, sí. Porque hemos tenido muchos lugares, en lo personal, nosotros en nuestro grupo de trabajo, sabemos lo difícil que es tratar de habilitar un lugar que no es un restaurante, no es una pizzería, no es un bar exclusivamente, sino que es un centro cultural, que tiene otros fines que no son los comerciales que tiene un lugar de ese tipo. El centro, sí, cultural involucra otros manejos, tiene otros modos y necesita otras ayudas. No ha sido creado exclusivamente para ganar dinero, sino para que la cultura habite en su interior. Y bueno, una ley provincial de centros culturales va a ser muy necesaria y bueno, Hugo Pasalacqua nos va a ayudar. También la diputada Yamila Ruiz, que fue designada por el gobernador para que trabaje con cultura exclusivamente, una diputada muy joven, con muy, muy buena predisposición, y tantas cosas que estamos haciendo, la Asociación de Fabricantes de Instrumentos Musicales de Misiones. Genial, lo luthier. Las primeras, genial, guitarras y cajones peruanos, sí, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, con madera autóctona, del apeo ilegal, por ejemplo. Y eso ya está pasando en realidad, ¿no? Y un montón de cosas que van a ir apareciendo de pasito. El registro de trabajadores de la cultura, uh-huh, nos arroja hoy un listado, un padrón de 2.600 trabajadores de la cultura registrados, y seguramente prontito van a ser 3.000, y que van a empezar los beneficios para ese padrón, y Dios quiera que podamos este mismo año lanzar la primera línea de fomento real, experiencia de fomento real en la Subsecretaría de Fomento, sí, donde está Laura Lagable, y que ella es la jefa de las 5 regiones, ¿no? Bueno, qué importante. Qué importante, perdón, José, lo que te hago un paréntesis. Qué importante es tener, bueno, Laura también viene del palo de la danza, ¿no? Tiene mucho conocimiento con esto.
vos de la música, pero qué importante es tener a alguien referente, a alguien idóneo en todo esto, porque el ministerio fue y es el sueño de muchos, ¿no? No solamente de ustedes, los artistas, en general, ¿no? Cuando digo artistas me refiero a los desde los artistas plásticos, los escritores, comunicadores, músicos, compositores, intérpretes, etcétera. Y también nosotros los comunicadores, de alguna manera, vos también sos comunicador y has tenido tu programa de radio y has trabajado en pos de la cultura, de tus colegas y todo. No lo dejás de hacer en absoluto y yo felicito eso realmente, pero tener el conocimiento desde adentro también te da la posibilidad a vos de tener otra visión y de saber también un poco las necesidades de todos. Sí, yo lamento y con mucha angustia hoy lo que le está pasando a todos los trabajadores de la cultura, especialmente la gran familia de la danza, que es la más mayoritaria. Todo el mundo cree que es la música la que ocupa la mayoría de población cultural, y yo estoy seguro de que es la danza la que lleva la delantera en cantidad de personas involucradas y que tiene un abanico enorme de opciones. Está el bailarín que vive 100%, el que hace otra cosa y baila por hobby, el que baila en una escuela que tiene que ver con el Estado, el que baila en una coreografía privada y que forma parte de una agrupación. Bueno, opciones son infinitas. Está el bailarín profesional, el bailarín amateur, el bailarín folclórico de las bailantas chamameceras, pero también el que hace hip hop, y que bueno, es tremenda la gran cantidad de gente que mueve la danza y que está aprobada la ley, y que nosotros tenemos el compromiso de lo más pronto posible. La cuarentena nos ha frenado muchísimo en un montón de cosas, pero sí, te ha tocado una gestión, arrancar una gestión así, ¿no? Complicada, ¿no? Complicado, y de tener que rearmarte, ¿no? Reorganizar cosas y todo. Sí, la ley del Instituto Provincial del Teatro Independiente y sí, la danza son leyes preexistentes a nosotros. Yo no quiero que quede mal como que dijimos que nosotros creamos estas cosas. Esto ya viene de antes. Exacto. Porque es nuestro rol y nuestra responsabilidad es poner en funcionamiento el IPTI, que está a medio hacer, y el Instituto Provincial de la Danza, que está todo por hacerse, pero que ya está creado. Eso te digo así para que quede claro, sí, y no haya confusiones. No. Es nuestro rol laburar en eso, ¿no? Por otro lado, Joselo, ¿no? También ustedes, desde el Ministerio de Cultura, son bastante abarcativos, ¿no? Porque también van a permitir, digamos, de alguna manera, la acción de federalizar una acción cultural del Estado en todo momento. O sea, lo que quiero decir con esto es que de ahora en más la cultura pasa a ser política de Estado, ¿no? Para la provincia de Misiones. Sí, totalmente. Bueno, ayer, te digo, es tan importante lo que pasó ayer, recibiendo a Pasaracua en Cultura, que estuvo en nuestras oficinas ahí por calle 25 de Mayo. Sí. Es que él, estoy como contando un poco públicamente la charla que tuvimos con él en privado, ¿no? Y él dice que él, en su gestión, admitió que por la cuestión de ministro de educación, cuando fue ministro de educación, sí, vio pasar a varios secretarios de cultura, y a uno de ellos lo vio el primer día de la gestión y el último día, y después nunca más. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación es tan grande, tiene tanta responsabilidad. Yo no quisiera pensar la responsabilidad que tiene encima, ni me puedo imaginar lo que significa ser ministro de Educación. Es muy complejo. Yo respeto mucho el trabajo que hoy le toca a Miguel Sedó, sí, porque realmente es muy arduo, muy grande. Está el Consejo de Educación aparte, todo depende del ministro.
bueno, la parte de los privados, las escuelas, bueno, una cosa enorme, tremenda. Entonces, si la Subsecretaría de Cultura está ahí adentro, bueno, hasta que el ministro de Educación le daba atención, pasaba el año. Sí. Hoy yo escribo un mensaje y el gobernador me contesta a los 5 minutos. Sí, no, ok, hacelo, no, esperemos, no podemos, o sí, todas las respuestas posibles siempre aparecen. Además de que se trata de un gobernador que trabaja muchísimo, 20 horas por día, contesta todo el tiempo los mensajes. Bueno, nosotros estamos a la altura también de ese ritmo. Sí. Yo creo que, bueno, estamos muy, muy ligados a ese ritmo de trabajo en una época tan difícil en donde lo único que no hay es dinero, porque ganas, fuerza y talento en Misiones es lo que sobra. Pero bueno, hay que reinventar todo, por eso arrancamos con los protocolos, con las cosas nuevas que estamos tratando de lograr. Y este festival que mañana se hace en El Dorado y que pasado mañana se hace aquí en Posada, en el Rancho del Negro Viana, sí, con un puñado de artistas que emprendieron esto, fusionándolo con un locro para vender al paso. Bueno, fíjate lo que está haciendo nuestra gente para poder salir adelante. Tantas cosas, tanto esfuerzo. Así que yo creo que vamos a salir todos juntos articulando el privado con el Estado, siendo solidarios y buscando una salida colectiva, ¿no? Bueno, con esto me voy a quedar, José, lo de verdad, porque podría hablar muchísimo más con vos. Sé que hay mucho más para hablar, porque hay temáticas que tienen que ver con el género, con la diversidad cultural, donde el Ministerio de Cultura también va a estar trabajando en eso, sobre los adultos mayores, la inclusión, bueno, muchas otras cosas más que podemos ponerlo para otra charla también, porque no hay que dejar de incluir a todos en este gran trabajo, en este gran plan cultural. Creo que también los comunicadores tenemos que ser parte de todo esto, poder transmitirle a la gente todo lo que está pasando, todo lo que se hace. Me parece que la cultura tiene que tener también una identidad muy fuerte, los misioneros necesitamos de esa identidad, y entre todos, como decís vos, desde cada uno desde su lugar podemos contribuir para que esto todo se lleve adelante, ¿no? No solamente, como dijiste vos, la música, sino también la danza, y hay muchísimos otros sectores que hacen a la cultura y al quehacer cultural que necesitan una mano. Por lo pronto, este Festival Solidario de Cultura por Trabajo va a continuar, ¿no es cierto? Sí, mañana termina la primera etapa, sí. En donde hicimos una sociedad de trabajo con la Asociación Misionera de Productores de Eventos, con AMPROE, sí, que es Gastón, su presidente, en donde participaron y participan una infinidad de proveedores de servicios de sonido, de escenario, de pantalla, bueno, de todo lo necesario para trabajar en la provincia. Y creamos un protocolo, hicimos todo realmente muy bien, están las cosas a la vista, no quiero extenderme en esto, pues ya se mostró bastante estos días, sí, y creo que fue exitoso. Esto va a continuar ahora ya en manos de los hacedores culturales, de los colectivos y de la gente. Es decir, nosotros hacemos estos 3 primeros eventos y después nos lanzamos a acompañar lo que vayan a hacer otras organizaciones también, para que esto crezca, si no, estaríamos ocupando un rol que no nos compete, que es el de organizador. La Secretaría de Cultura no está para organizar los eventos, está para dedicarse a articular las cosas, ¿no? Y bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación, no, y siempre estoy a disposición de lo que necesitas. Lo sé, porque sos una persona abierta para el diálogo con todos. Así que, bueno, felicitarte una vez más. Agradecerte, en principio, sin lugar a dudas, la charla, porque realmente fue un lujo, un placer poder hablar con vos, con el Ministro de Cultura de la provincia, y abrir este primer programa de estirpe cultural, porque así lo llamamos. Vamos a estar todos los martes y jueves a partir de las 18 horas acá por Multimedios Mix. Así que estás invitado cuando quieras. Cuando quieras también voy a ir a la subsecretaría, ahí al ministerio, para,
para saludar a todos, porque conozco a toda la gente de esa gestión. Así que la verdad que un placer, Joselo. Éxitos, de verdad, de corazón te lo digo. Sabes que te lo digo en serio. Para que todo esto de la cultura crezca, necesitábamos realmente, hago el inclusivo de un ministerio y de alguien que trabaje en pos de todo esto para todos, ¿no? No solamente para la gente de la capital, sino para toda la provincia hacía falta también y en toda la región nuestra. Así que te mando un abrazo muy grande, éxitos para esto, como te dije anteriormente, y bueno, y estamos acá para lo que sea. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo virtual para todos. Bueno, muchísimas gracias, Joselo. Chau. Bueno, así pasaba el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, José Martín Joselo Schwab, hablando con nosotros de todo este plan cultural 2020 que está implementando la provincia de Misiones y con todo lo que va a hacer el quehacer cultural a lo largo de estos años de gestión que le va a tocar estar al frente. Vamos a cortar este primer bloque con música. Vamos a escuchar justamente a Joselo Schwab desde el barrio y pegadito a eso vamos con Fabián Mesa a pesar otro de los temas y a la vuelta vamos a estar conectando con Corrientes para hablar con Diego Gutiérrez. Desde el barrio, Polvareda y Patria Chica, pa' la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas, el que sueña y nunca alcanza, el que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza, como punta de una lanza, una nueva realidad. Desde el barrio la república reclama, porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de pocos y es por eso que hasta el barrio nunca va. Postergados, mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de esta lucha que será. La victoria de la mano que se alza contra el cuco del futuro, de un presente que no está. La siesta pasó de moda. Ahora, la mejor forma de relajarte es escuchándonos. RadioMixDigital.com. Somos la radio ideal para la tarde, porque somos la mejor compañía. Enlace Salud, asesoría y comunicación nutricional. Acércate, te ayudaremos a mejorar tus hábitos alimenticios y así poder prevenir enfermedades, siempre cuidando tu salud. Seguinos en redes sociales, Instagram, Enlace Salud, Facebook, Enlace Salud. Estamos en Félix de Azara, 1890, segundo piso A, teléfono 3764-360906, Enlace Salud, espacio de asesoramiento y comunicación nutricional. Plums, frutos secos, haz tu pedido, te los llevamos a tu casa. Mix de frutos secos, frutas deshidratadas, cereales, dulces. Tenemos una gran variedad, pasas de uvas, maní, nueces mariposa, castañas, almendras, ciruelas sin carozo, chips de bananas. En cereales, almohaditas rellenas, granola energética. Plums, frutos secos, calidad en sus productos. Consulta por los combos promocionales al 3764-101629. Valeria Sosiuk y Asociados, especialista en accidentes laborales, ART. Estamos en San Luis 1847, Posadas, o comunicate a los teléfonos 376-4434-645, teléfono celular 376-154-615561, o buscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Valeria Sosiuk y Asociados, estudio de abogados.
Xavier Maxi Kiosco y Roticería, 24 horas, delivery de comidas y bebidas. WhatsApp 3765-103639. No salgas de tu casa, nosotros te lo llevamos. Pizzas, empanadas, hamburguesas, todo lo que quieras comer. No pierdas tiempo. Hacé tu pedido que en minutos ya lo tenés. Xavier Maxi Kiosco y Roticería. WhatsApp 3765-103639. ¿Sabés por qué Hielos Lilac es más resistente? Porque el cilindro de los hielos está diseñado para mantener la temperatura fría por mucho más tiempo. Hielos Lilac Level Esquimal. Fabricamos, vendemos y distribuimos distintos tipos de hielo en bolsas de 1, 5, 10 y 12 kilos. Comunicate a los teléfonos 3764-71-1564 y 3764-28-1506. Búscanos en Facebook, Hielos Nilac. Repartos de lunes a lunes. Estamos en Avenida Francisco de Haro, 4363. Ña Picada, tabla de fiambres y quesos, con un sabor inconfundible. Servicios de delivery. ¿Cómo te llamas, baby? No te muevas de tu casa. Ña Picada te lo lleva en pocos minutos. Llama 3764-80-5261. También podés solicitar las nuevas patitas de pollo fritas, condimentadas. Son exquisitas. Ña Picada. Servicios de delivery. Teléfono 3764-80-5261. Ahora más que nunca necesitas un servicio a domicilio confiable. Motomandados. 20 años prestando servicios a las familias y empresas de Posadas, Garupá y Candelaria. Tan solo llámanos al 4422-022. Sí, 4422-022. O envíanos un mensaje al 3764-897979. Estamos juntos todo el día. Y en la tarde tenemos la programación perfecta para acompañarte. Por eso nos elegís Radio Mix Digital. La tarde de la radio. La tarde perfecta. A pesar de que hoy mostró la... ¿Te vendemos, che? ¡Vuelva! Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera. Soy correntino, mezcla de gringo y abá. Yo soy de acá, valseado cuer, trasguido doble o chamamé. Soy correntino, guitarrero y bien cantor. Camalote a la deriva, flotando por la corriente llego a la orilla. Arena, piedra o maleza, lo mismo encuentro. ¿A dónde echar mis raíces en este suelo? Yo soy como el ceibo que crece por la costa, el tronco duro por fuera, corazón tierno. Florecen marcando el tiempo rojas guirnaldas y entre sus flores espinas para cuidarla. Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera. Soy correntino, mezcla de gringo y abá. Yo soy de acá, valseado juez, rasguido doble o chamamé. Soy correntino, guitarrero. Continuamos acá en Estirpe Cultural con lluvia, una tarde lluviosa en la ciudad de Posadas. Estamos tomando mate. Bueno, hay mucha gente de visita acá en el estudio. También, así que bueno, la estamos pasando bárbaro, realmente. Bueno, primer bloque tuvimos al ministro de Cultura de la provincia, a José Lo Schwab, ¿no? Él es artista también, porque es músico, es locutor nacional, es compositor, cantautor. Pero ahora vamos a irnos hacia Corrientes Pora,
¿no? Y vamos a hablar con Diego Gutiérrez. Él es bandoneonista, nacido en Itaibaté, Corrientes, acá nomás, ¿no? 160, 170 kilómetros más o menos de Itaibaté, ¿no? Lugar de pesca, de turismo, ¿no? Donde muchos misioneros van siempre a pescar ahí. Bueno, en el caso de Diego, ahora está en Corrientes, ¿no? Porque él reside en la ciudad de Corrientes. Y ya vamos a conectar con él y vamos a hablar mejor con él que antes de escucharme a mí todo el tiempo. Así que muy buenas tardes, señor Diego Gutiérrez, ¿cómo le va? Hola, Betina, hola a toda la producción ahí. Y felicitaciones por este nuevo proyecto. Realmente un gusto estar en contacto ahí con Posadas, con Misiones. Que tan bien te trata Posadas cuando venís, ¿no? La provincia en general siempre te trata bien, te reciben muy bien. Creo que después de Corrientes debe ser una de las provincias que más he ido a tocar, así que es como prácticamente la misma provincia. Sí, somos todos lo mismo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue el primer lugar donde viniste a tocar a Misiones? ¿Me repetís la pregunta? ¿Que a dónde fuiste, cuál fue el primer lugar donde viniste a tocar a Misiones, si te acordás? Antes de ser solista ya me fui a varios lugares que ni recuerdo porque era cuando era más chico. Creo que Apóstoles fue el primer lugar. Sí, ahí está la fiesta Apóstoles. De la yerba mate. Sí, después de como solista ya fui a la fiesta de la verdulera, me acuerdo de Noverá, fiesta nacional del té en Campo Viera. Estuve en San Vicente, en Iguazú, en Irigoyen, la verdad que en muchos lugares estuve. Y el año pasado te tocó estar en los 50 años de la Fiesta Nacional del Litoral, de la Música del Litoral. Claro, también sí. Creo que 2 o 3 años ya estuve ahí en esa fiesta y bueno, un orgullo para mí haber estado en esta edición que fue tan importante. Bueno, pero contale a la gente que está del otro lado, mucha gente te conoce, ¿no? Porque sos muy muy conocido, muy reconocido, además en nuestra región del litoral. Vos naciste en Itaibaté, Corrientes, y acá hay muchos misioneros que van siempre a Itaibaté. ¿Qué tiene Itaibaté para que tengamos que elegirla como un destino turístico? Vendeme tu ciudad, vendenos tu ciudad. Mira, Itaibaté es el punto medio... Es el punto medio entre la ciudad capital de Posadas, Misiones, y la ciudad de Corrientes, capital. Equidistan de las dos ciudades, a su vez, también prácticamente equidista con Resistencia y Encarnación, porque estas dos ciudades están juntas, ¿no? Entonces tenés de los dos costados 1 millón de turistas a 160 kilómetros, ¿viste? Es muy importante eso porque está por el corredor este Transnea que une el Atlántico con el Pacífico, por eso es que vienen muchos pescadores de Brasil también para Itaibaté, no solamente acá de la Argentina y del Paraguay. Itaibaté tiene la particularidad de ser un pueblo con calles de piedra que conserva todo el formato típico del pueblo argentino, en donde uno puede practicar la pesca deportiva con devolución en varias modalidades, ¿no? Varias modalidades. Y tiene la particularidad de tener la zona más ancha del río Paraná en toda su... O sea, desde Iguazú hasta Buenos Aires, la zona más ancha del Paraná se encuentra en Itaibaté, por lo tanto... tiene zona, partes muy profundas en donde se encuentran los grandes del río. ¿Qué podemos pescar ahí en Itaibaté, por ejemplo? Y la pesca por excelencia es la del surubí, la del dorado, y también tiene una fiesta del Mercosur de la Boa y el Pacú con devolución en el mes de junio o julio, pero realmente se encuentran todas las especies porque, como te dije, tiene una cancha muy grande de pesca, que eso es muy importante para el pescador deportivo. Uh-huh. Tiene también, cuenta con lindas playas Itaibaté. Si bien no fueron explotadas mucho en estos últimos tiempos, se empezó a empezar a explotar, pero la pesca deportiva, como te dije, es el fuerte, digamos, ¿eh? Sí. Bueno, vos sos de pescar, ¿no?
Sos de ir a pescar, sí, a veces con amigos, sí, y eso, ¿no? Siempre, sí, incluso mi equipo de pesca conformo con dos hermanos amigos del Dorado Misiones, los hermanos González, así que siempre salgo a competir con ellos dos. Mirá que bien, y vos, bueno, y hablando de Itaibaté, para poder pasar a toda tu carrera y recorrer, ¿no? Pero queremos conocer un poco tu origen. Itaibaté es una ciudad chiquita, porque ustedes se deben conocer todos ahí. Según el último censo, no más de 4.200 habitantes en el 2010, pero ahora estamos 10 años después y tiene que haber subido un poquito el censo, pero no tiene muchos habitantes. Chiquito, sí, un pueblo muy chiquito, o sea, tiene sus zonas rurales también, obviamente, uh-huh, en unos parajes que unen la ciudad de Cacatí con Itaibaté, y ahí también hay un poco más, digamos, pero en el pueblo sí, yo creo que hay 5.000, 6.000 habitantes nomás ahora, en la actualidad, nos conocemos todos ahí, o sea, es como una especie de, es como, viene a ser como Villa Cabello, más o menos, ahí. Más o menos, ¿no? Sí, mira tu, sí, mira tu comparación. Sí, una villa turística muy chiquita, pero muy, muy cálida. Y como te dije, tiene lo que tiene de lindo Itaibaté es que tiene mucha capacidad hotelera, ¿viste? Tiene, sí, alrededor de 60 lugares en donde uno puede ir a hospedarse. Se estilan mucho las cabañas, ¿viste? Bungalow. Hay hoteles también grandes. Hay emprendimientos con capital extranjero, hay muchos hoteles brasileños ahí en Itaibaté. Uh-huh. Incluso hay un hotel grande que se llama El Gran Crucero, que es propiedad del amigo Coropesqui, que es de Posada. Sí, así es. Bueno, habrá que ir a conocer Itaibaté, en verano sobre todo, ¿no? Porque ahora con esto, ahora con la pandemia, con todo esto del coronavirus, no podemos cruzar a Corrientes, pero por lo menos para el verano esperemos que sí, y ya para la gente pueda disfrutar un poco del río, la pesca, salir, el ocio y demás. Pero vamos a meternos ya en el Diego Gutiérrez, que llegó a Corrientes desde Itaibaté a estudiar matemáticas, que dejó las matemáticas por la música, y lo bien que hiciste, Diego, de verdad, ¿no? Creo que tu profesor en aquel momento cuando te dijo, para como estudiante de matemáticas sos un buen músico, ¿no se equivocó? Sí, bueno, vine en realidad a Corrientes a los 17 años, ya para cumplir 18, terminé el colegio secundario, como todo chico de pueblo de esa zona, termina el secundario, se va para Posadas, se va para Corrientes Capital o se va para Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Yo elegí venir a Corrientes porque, bueno, tenía familiares acá y varios compañeros míos venían a estudiar, y bueno, vine a estudiar matemáticas acá en la Universidad Nacional del Nordeste, y bueno, te resumo un poco ahí, a los 3 años de estar estudiando matemáticas, salgo ganador de un pre-cosquín que se hacía en Santa Silvina, en el Chaco, en la frontera ya con Santiago y Santa Fe, allá en la trifrontera, y bueno, ahí cuando a la vuelta vengo de Cosquín, decido dejar de estudiar matemáticas para dedicarme a estudiar un poco más la música, que es lo que por ahí me salía un poco mejor, ¿viste? Y ahí, bueno, empecé a transitar el camino un poco más seriamente con la música, si bien ya tocaba desde chico ya el bandoneón, pero empecé a poner un poco de pilas a eso y así fue un poco mejor en la vida. Uh-huh. Bueno, pero tu carrera está asignada. Yo creo que realmente, no sé, naciste para esto, de verdad, pero también creo que el universo, Dios, el destino, o como se llame o como se diga, no sé si fue tu profesor también un poco el empujón, tu mamá que también vio la posibilidad de que te sumes nuevamente a Talento Argentino, y que dijo, bueno, andá, inscribite otra vez, qué sé yo. Yo creo que toda esa gente y todos han sido de alguna manera parte de lo que sos hoy vos como artista, ya con 8 años, 9 años de transitar esta profesión desde Talento Argentino cuando ganaste en ese 2011. Sí, bueno, el reality ese que apareció en mi vida, ya yo tenía 23 años en ese momento, y
Bueno, sin duda fue el gran suceso y gran trampolín para la carrera de solista. De ahí arranqué recién a tocar como solista, uh-huh, con un grupo atrás, con músicos. Y ahora ya hacen, el año que viene, en marzo, se van a cumplir 10 años de ese momento. Exacto. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy contento, orgulloso de haber pasado todos estos años de pleno crecimiento y estar ahora mucho más firme, ¿no?, en esta carrera que tiene su vaivén, tiene sus momentos difíciles y más en esta parte del mundo no es muy fácil a veces para alguien que quiere emprender un proyecto personal, así, artístico, digamos. Entonces creo que ahora estoy un poco más reivindicado con la carrera y con una proyección bastante bien definida. Uh-huh. Nosotros queremos escuchar y recordar un poco ese momento cuando Mariano Pelufo te nombra ganador de talento argentino. Así que le vamos a compartir a la gente ese momento para los que están del otro lado. Dale, dale. ¡Es Diego Gutiérrez! Bueno, ahí estaba ese día en los estudios de Telefe, hace 9 años atrás. Y tenías una estampita vos ese día. ¿No? ¿De quién era la estampita y qué significó esa estampita? Bueno, tenía, los correntinos somos muy muy supersticiosos, dicen que es una de las provincias más supersticiosas junto a Santiago del Estero, ¿viste? Entonces tenemos muchos amuletos y bueno, la Virgen de Itatí, yo nací a 100 kilómetros, imagínate, de la Basílica, toda mi infancia yendo en cada julio, así como los posadeños vienen en bicicleta los 8 de diciembre, sí. Nosotros íbamos siempre en julio, ¿no?, a Itatí, y entonces la estampa era la de la Virgen de Itatí y la del Gauchito Gil, que bueno, que es este santo pagano tan popular en la Argentina. Dicen que es uno de los santos, dicen que es el santo pagano más popular que tiene la Argentina, no santificado. Pero es algo que yo amo porque es parte de la idiosincrasia acá, uh-huh, de nuestra gente, del litoral. Bueno, acá hay mucha gente que te está saludando, yo estoy transmitiendo por Instagram en vivo y están escuchando la entrevista y te están saludando desde Paraguay, que también Paraguay para vos es muy especial, siempre te reciben, sí, muy bien, te reconocen muchísimo. Y son lugares que vos siempre vas a tocar, has estado en varios festivales, pero la gente allá te quiere mucho, tenés proyectos también en Paraguay. Sí, realmente Paraguay es como una extensión de Corrientes, digo yo siempre, ¿viste? Porque si vos mirás en el mapa, ves que bien arriba de la provincia de Corrientes está Paraguay. Arranca, claro. No sé si nosotros éramos paraguayos o ellos eran correntinos antes. Pero la cuestión es que tenemos la misma cultura, la misma forma de ser. Y cada, desde que empecé a ir a tocar allá, me han recibido tan... Yo me siento paraguayo cada vez que voy a tocar ahí alguna polca, algún chamamé. Y es una gente hermosa que saben atender muy bien a los argentinos, ¿no? Y vos sabés que son buenos anfitriones, les gusta mucho la música acá del litoral. Convengamos que el chamamé es como el primo hermano de la polca, tiene el mismo ritmo, entonces tenemos muchas coincidencias, ni sí, hablar de las comidas, de las costumbres. Somos la misma cosa acá, en la Argentina, en el Paraguay, en el sur de Brasil también lo mismo, Uruguay también casi todo lo mismo, toda esta zona guaranítica en donde uno puede encontrar muchas cosas prácticamente iguales, hacen a que el mapa este musical que tengamos no tenga fronteras acá, ni políticas, ni religiosas. Realmente el chamamé, por ejemplo, siempre digo que une a varios países.
Bueno, Diego, y aparte, digo, ¿no? Con todo esto del chamamé, y vos defendés mucho la cultura chamamecera, el ritmo, en realidad para vos es tu estandarte, el chamamé lo llevas a todos lados, siempre orgulloso de tus corrientes, siempre orgulloso del guaraní, siempre orgulloso de este ritmo, ¿no? Y tu admiración muy grande también por Isaco Abitbol, como todos los otros exponentes de la región. Pero bueno, para ir terminando y para lo que yo quería preguntarte era, ahora con esto de la cuarentena, ¿no? Muchos han trabajado mucho en la composición, han sido mucho más creativos seguramente que en otros momentos, porque a veces con esto del baje, de ir de las giras, de actuar y qué sé yo, no tenés demasiado tiempo para componer. Y calculo que algo nuevo habrá salido, deberías tener nuevos proyectos. ¿Qué es lo que se viene post cuarentena o durante este transitar de estos meses que quedan de este 2020? Sí, realmente no agarró medio de imprevisto esto, ¿viste? Uh-huh. El año pasado, no lo sabes muy bien porque vos estabas ahí en Buenos Aires con nosotros. Sí. Estábamos haciendo este espectáculo Chamamé en la calle Corrientes, en el Teatro Piccadilly, todos los meses prácticamente estaba ahí, yendo y viniendo a Corrientes, de Corrientes a Buenos Aires y viceversa, y pensábamos hacer eso nuevamente este año, ese ciclo que pude hacer, gracias a Dios, y ahora nos agarró esto que realmente nos sorprendió, creo que a todos, y a mí particularmente en la parte esta de la composición me vino muy bien, me inspiró bastante y salieron varias canciones. De hecho, ahora estoy ahora grabando algunas cositas que voy a ir lanzando seguramente ahora en julio, agosto, hasta el mes de diciembre, ¿viste? Vamos a ir administrando un poco las emociones para ir lanzando, ¿viste? De a poquito la ansiedad. Pero bueno, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes sociales? Porque sé que pueden escuchar tu música, pueden escuchar tus discos. Tenés dos discos, Abrazando al País y Despegando. Está por salir Sahuaá, que ahora vamos a escuchar la canción que significa salvaje en guaraní. Hiciste una, presentaste hace poquito también en las redes, Muchacha del Interior. Pero bueno, contale a la gente que está del otro lado, que porque el público, viste, que se renueva, como dice Mirtha Legrand, ¿dónde pueden escucharte? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden ayudarte a vos y a todos los músicos en este tiempo de que no hay espectáculos, pero que uno tiene la posibilidad de poder colaborar con ustedes? Bueno, yo creo que una de las mejores formas de ayudarnos en este momento es siguiendo las redes. Por ejemplo, ahí si uno entra a Instagram, pueden encontrarme ahí como Diego Gutiérrez Bandoneón, en el Facebook como Diego Gutiérrez Bandoneonista, y así también en el Twitter y en todas las redes. Y una de las maneras en las que más nos ayudan por ahí es visitando los videos de YouTube, entrando y suscribiéndose al canal de YouTube, que también se llama Diego Gutiérrez, y de esa manera con las reproducciones nos ayudan bastante. También pueden encontrar en las plataformas de Spotify, de Amazon, de Claro Music, de todas las plataformas pueden escuchar también mi música y compartir, obviamente. De esa manera no son de gran ayuda y es una inversión también, porque acordate que la cuarentena va a terminar en algún momento y vamos a tener que salir a tocar trabajar de nuevo en los festivales. Exacto, claro. Va a haber que moverse, pero también vamos a recordarle a la gente, porque vos no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir, que todos los domingos a las 14 horas por TV Max Digital de Corrientes, la repetidora que tiene Corrientes de Telefe, se te puede ver en El Anfitrión. Sí, es un programa de televisión, es un emprendimiento que tengo hace 6 años. El año pasado pudimos ser nominados a los premios Martín Fierro también, gracias a Dios. Y creo que este año también vamos a andar por ahí. Así que los domingos pueden ver en el canal 13 Max Televisión, se llama, pueden ver a través online, digamos, sin solamente desde el celular, con Google, así que bueno, están invitados para compartir. También es un programa donde yo invito a artistas y bueno,
cantan, tocan, hablamos un poco sobre las vidas personales, un programa bastante divertido que tengo la conducción y con una amiga que se llama Maylena Obregón Rauch, uh-huh. Y Jorge Gutiérrez, alias Guti, es el productor, así que están invitados también para ver esa faceta de Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez, conductor. Ahí está, ¿no? ¿Eh? Así sí. Me salió. Diego Gutiérrez, conductor. Bueno, un día te podemos invitar, si venís a Posada, que conduzca conmigo también acá a Stipe Cultural, porque tuviste mucho que ver también con esto, así que yo te lo agradezco. No sé que no te gusta, pero bueno, yo lo voy a decir igual. Así que bueno, yo te mando un saludo muy grande y te agradezco la comunicación. Estuvimos hablando con tu colega, con José Lo Schwab, en el primer bloque, ¿no? Flamante ministro de Cultura de la provincia de Misiones. Así que, y esperemos verte pronto por acá, en este caso para actuar, ¿no? Ya. Dale, déjame que mande un abrazo, háganle llegar un abrazo grande a José, lo que, bueno, que es mi amigo y desde hace un montón de tiempo que nos pusimos por los festivales, siempre se abraza de colectivo, esos mates, ¿viste? Sí. Interminables. Y bueno, un gran saludo a la gente ahí de Posada, que realmente quiero mucho, tengo mucha gente que conozco ahí en Posada y en el interior, ni te cuento, así que un beso enorme para todos. Y bueno, a seguir cuidándose con esta cuarentena, que ya nos vamos a encontrar en la música. Por supuesto que sí. Así que en la música, en la vida, todo. Así que un abrazo grande, Dieguito, cuídate. Saludo a toda tu familia, Ariel, a tus papás. También un abrazo muy grande, cuídense. Y bueno, nos estamos hablando y gracias por el contacto. Saludos. ¿Alguna vez ya me quisiera una bastonista de la provincia de Corrientes? Vamos a escuchar Sahuá. Ya pegadito a eso, venimos con lo último que queda del programa. Estamos terminando y media y tenemos que saludar a Pamela Yala, que nos va a contar algo del 9 de julio que van a hacer acá en el Parque de Conocimiento con los Núñez. Cuando me enojo me transformo en yarará. Soy toro pichain, allá en Verón de Astrada. Soy vieja cachuera en el manso Uruguay. Yo soy Sahuá, soy Yaguareté. Soy el correntino, soy el chamamé. Yo soy Sahuá, me gusta el cuchillo. Guarda si me enojo, hijo de cabra. Soy Sahuá, un salvaje trasplantado del malezal a la gran ciudad. Yo soy Sahuá, me crié en General Paz. Mi padre jinete del paraje Arerunguay. Mi abuela es de esquina y mi abuelo paraguayo. Trajo en su maleta el idioma bañé. Yo ya soy así y pocos a mí me entienden. Creo en la Itatí, soy peregrino bien creyente. Isidro Velázquez, gaucho lega Antonio Gil. Y de Yapa cuento que aquí nació San Martín. Yo soy Yarará, soy Yaguareté. Soy el correntino, soy el chamamé. Yo soy Aguará. La siesta pasó de moda. Ahora, la mejor forma de relajarte es escuchándonos. RadioMixDigital.com. Somos la radio ideal para la tarde, porque somos la mejor compañía. A pesar de que hoy me mostró la desilusión, y a menudo abuso de mi alma y de mi valor, por el cielo de los humildes su voz habló,
prometiendo soluciones y financiación. A pesar de que hoy en la bolsa tu dignidad ha caído como una bomba sobre Bagdad. En la vida todo tiene un precio, sí señor, tu destino está en liquidación. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana en un país donde florezca la esperanza, regada con la sangre de nuestra semblanza. Vivan los que viven y desviven y salen a luchar todos los días. El enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía. A pesar de la hipocresía y la decepción, esta lucha que nos desangra sin compasión y la dulce melancolía del corazón que me deja sin aliento para esta canción. A pesar de que la marea aún no bajó y que el viento norte nos pone de mal humor, en el bueno, últimos minutitos del programa, ya estamos terminando esta primera edición. Fue cortito, me parece, no va a quedar cortito el programa. Bueno, vamos a poner presión acá a la gente que está en el otro lado. Pero bueno, vamos a poner ya en línea a Pamela Ayala, porque este próximo jueves se festeja en todo el país el Día de la Independencia, 9 de julio. Y el Parque del Conocimiento, el Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento, Pamela Ayala, los Núñez y demás, van a estar realizando una serenata patria a las 0 horas desde la plaza. Van a transmitir en vivo por las redes sociales. Ahora Pamela nos va a contar los detalles. A las 0 horas del jueves 9 de julio. Así que estén atentos ahí. Vamos a saludar a Pame. Buenas tardes, Pamela Ayala. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a toda la audiencia ahí del otro lado. Bueno, feliz, Betina, de poder estar charlando con vos. Así es, bueno, vamos a estar ya mañana miércoles preparándonos para recibir el día de nuestra independencia a las 00 en punto. Vamos a estar transmitiendo desde las redes del Parque del Conocimiento, Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento, Patrimonio Regional y bueno, el Parque del Conocimiento también, todo vía Facebook y vía Instagram. Esto va a ser a las 0 horas. ¿Y quiénes te van a acompañar? ¿Quiénes son los músicos que te van a acompañar? Y recordemos también de que vas a estar cantando el himno nacional argentino. Así es, bueno, voy a estar con toda la orquesta de Patrimonio Regional, que son los hermanos Núñez, Juan y Marcos Núñez, Sergio Tarnowski y Fernando Solís. Vamos a recibir esta independencia con nuestro himno nacional argentino, así que pueden conectarse un ratito antes, ya unos 10 minutos antes, a esperar las 12. Así que a las 00 punto estaremos entonando nuestro himno nacional argentino, toda la Argentina y los que se conecten vía redes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es que ahí vamos a estar todos, ¿no? Porque además es un día importante. Vas a volver a cantar el himno, porque ya tuviste la oportunidad de cantar el himno el año pasado en el Mundial de Futsal que se realizó en la provincia de Misiones. Así es, bueno, otra vez este gran compromiso y este gran orgullo y esta emoción, ¿no? Que se me infla el pecho y el corazón interpretar nuestro himno nacional. Y bueno, esta vez siempre es a capela. Una vez fue junto a Zach Phillips, que él es de Estados Unidos, pero nadie se dio cuenta, no. y tocó bárbaro, así que esta vez junto a toda la orquesta de estos grandes músicos que tiene nuestra provincia de Misiones, vamos a estar con nuestro himno a todo el mundo, ¿no?
Bueno, la verdad que un placer, Pame, yo quería que estés comentando un poco esto también. Hoy recibí la información que me mandaste y contarle a la gente esto para que se conecte a todas las redes sociales del Parque del Conocimiento, a las del Ballet Folclórico también el día jueves a las 0 horas, un ratito antes, lógicamente, para poder ver la transmisión en vivo a partir de las 0 horas, con Pamela Ayala, con los hermanos Núñez, con Juan y Marcos Núñez, con Tarnowski y con Fer Solís también en la batería. La verdad que excelentes músicos, divinos los que te acompañan. O sea, un lujo. Así es, bueno, sí, la selección nacional. Claro, bueno, así da gusto cantar. Así que, bueno, esperemos que el tiempo acompañe, porque pusieron que se suspendía, pero voy a tratar de convencerle que si llega a llover, por lo menos desde adentro del parque, ahí de algún rinconcito, vamos a cantar igual, seguramente. Sí, yo creo que va a estar mejor ya el clima. Porque hoy estaba así, pero bueno, yo creo que el jueves va a acompañar el clima, vamos a tener una jornada soleada también desde temprano, así que vamos a rezar todos. ¿El pronóstico que va a estar bien? No sé, no lo vi el pronóstico, pero yo digo de onda porque tengo ganas de que salga todo bien, así que... Yo también, ¿listo? Por eso así no que, quiero mirar el pronóstico. ¿No? Va a estar bien el jueves, ¿no? Brian, acá me dice Brian Dinelli, mi compañero del magazine, a la mañana, pero también está la operación técnica acá, que dice que el jueves el tiempo dice que va a estar perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que decirle a la doctora Claudia Gauto y a toda la gente del Parque del Conocimiento que esto sale. Sí, así que bueno, los esperamos a todos ahí a través de las redes a compartir este gran momento y este gran día para todos nosotros, ¿no? Este grito de libertad, este grito de independencia para todos los argentinos a través de las redes. Así que cantando y entonando nuestro gran himno nacional argentino. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. La verdad, un placer poder hablar. Vas a estar invitada en otro momento del programa para charlar más de tu carrera y todo lo que estás haciendo. Así que un abrazo grande a todos los chicos, a toda la gente del Parque del Conocimiento, a la gente del Ballet Folclórico ahí. Y bueno, y éxitos el jueves, 0 horas. Estamos ahí prendidos para escuchar el himno nacional argentino en el Día de la Independencia. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Betina. Un beso grande a todos y bueno, nos encontramos la próxima ahí en el piso. Por supuesto. Y seguramente a través de mate y una gran charla y mucha música. Por supuesto. Un beso muy grande. Como siempre, un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí pasaba Pamela Ayala, que va a ser una serenata patria. Ella y todos los chicos, este jueves a las 0 horas, hablando también del Parque del Conocimiento, no me quiero olvidar antes de irnos, que el IMAX va a abrir este fin de semana con el autocine, así que a partir del jueves también van a poder retirar los tickets, ¿no? En forma online, estén atentos, porque la semana pasada en 15 minutos se fueron todos, y ahora este fin de semana yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Solamente 100 autos pueden ingresar. Ya lo hablamos ayer lo hablamos con Manuel, el gerente del IMAX, que nos estaba dando los detalles. Mañana lo vamos a volver a repetir en mi magazine, también lo dijo mi compañero Brian Dinelli en el magazine esta mañana. Así que, bueno, llegamos al final de nuestro primer programa de Estirpe Cultural. Estoy muy feliz de hacer este ciclo, muy contenta por los invitados, porque bueno, estuvieron del otro lado, a toda la gente que estuvo siguiéndonos a través de las redes sociales, también por Facebook, tanto por Instagram, también muchísimas gracias por estar del otro lado, a los que mandan mensaje por WhatsApp, después les voy a contestar también, y el jueves les adelanto, vamos a tener desde Corrientes, Antonio Núñez, acordeonista, y además vamos a tener también a Fabián Mesa hablando con nosotros, que el domingo va a estar participando también de una actividad. Así que un abrazo muy grande y decirle también a la gente de Monte Carlo que le mando un saludo muy grande porque está de centenario, este año es el centenario de Monte Carlo y todo lo que han hecho con Fabián y demás, y que también vamos a hablar con Fabián de eso, ha sido declarado interés. Así que un abrazo muy grande para todos y para toda la gente del interior, ¿sí? Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el jueves a las 6 de la tarde acá con Estirpe Cultural, el segundo programa. Y mañana a las 9 estoy con Brian Dinelli en el magazine de Multimedios Mix. Un abrazo grande. Bañas bosques por los sembrados, pintas verdes por el gramillar, de rojiza la tierra.